De tema drásticamente para hablar sobre nuevos detalles de una inquietante cantidad de restos humanos encontrados en nuestra zona. En menos de una semana, las autoridades dicen que han encontrado tres restos. Los últimos hallazgos fueron en Milwaukee. El viernes, la policía dice que encontraron una parte de un cuerpo cerca de las calles 30 y Lisbon. Luego, el sábado, la policía afirma haber encontrado restos humanos no identificados a solo una cuadra de donde se encontró parte del cadáver la noche anterior. Esta mañana, la investigación sobre estos hallazgos sigue activa. Y como dice, dije, ese es el tercer resto de cuerpo encontrado en el sureste de Wisconsin en menos de una semana. La semana pasada se encontró pero una pierna amputada en Cudahy, cerca del parque Warnham Mount. Un hombre de 33 años está detenido en relación con esa pierna. En este momento no estamos nombrando a ese nombre, ya que todavía no ha sido acusado. Tampoco se sabe aún a quién pertenece esa pierna. Esperamos recibir una actualización hoy de las autoridades y, claro, los mantendremos informados en aire y en línea.